Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Como es de costumbre, tenemos la presencia de Víctor Corral de Expresión Política. Hoy faltó en esta noticia y le mandamos un gran saludo. Richard Dalier sigue de vacaciones allá en Morelia, Michoacán, con su familia. Y yo creo que el próximo viernes ya tendremos una conexión belga con él desde allá de Bruselas, Bélgica. Pues mire lo que le tenemos aquí en pantalla. El presidente de la República, pues, hace la jugada maestra como siempre. Tal parece que la oposición no lo conociera, Víctor. Y Xóchitl Gálvez cae redondita. Como si el presidente no tuviera acceso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y verificar cuáles son las empresas, aunque sean fantasmas, aunque sean fachada, aunque sean de prestanombres. La gente del presidente de la República da con esos lugares. Y el presidente dijo que tenía ya datos de que había manejado más de 1.400 millones de pesos la señora Xóchitl Gálvez con sus empresas, a lo cual ella mandó este comunicado. Le reviró a Andrés Manuel López Obrador y le dijo que renunciaba a su candidatura si era cierto que ella había manejado cerca de 1.500 millones de pesos durante los 18 años, a lo cual fue con Ciro Gómez Leiva a llorar. Ya saben que Cirito es parte de la cofradía opositora, Vittorio. Y pues bueno, ahorita le seguimos avisando, ya ni le di la entrada a Vittorio. Vittorio, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Vamos a hablar un poco de la respuesta que le manda la bancada de Morena de la Cámara de Senadores a la Suprema Corte de Justicia, donde creo que ahora sí ya los están poniendo en su lugar, ya que pretenden ser el poder de los poderes. Les dieron su coscorrón. Aquí les decimos por qué. Sí, ahorita les damos esa nota también a la Gabriela Guevara y también que los jueces andan detrás de ella. Pero, pues, la señora Xóchitl Gálvez, muy inocente, demasiado. O sea, bueno, estos hombres piensan que Andrés Manuel López Obrador es un tonto todavía. Cuando ellos inició la precampaña en el 17, no lo tildaban más que de eso. Bueno, salió mal listo que todos los expresidentes que hemos tenido durante, creo que Lázaro Cárdenas es el que se equipara con él, grandes presidentes como Francisco y Madero, Benito Juárez, aquí no es guardando las proporciones, no, el presidente Andrés Manuel está a la altura de esos grandes expresidentes de México, Vittorio, y la Xóchitl Gálvez lo subestima, ¿sí? Lo subestima también como muchos otros. Cuando el presidente habla es porque trae los pelos de la burra en la mano. El presidente no habla al tanteo. Y estos, ay, ¿cómo les diré, Vittorio? Ya no sé ni qué adjetivo calificativo darles. No sé, les quiero. Patanes. Patanes, pero presumen de su inocencia. O sea, son tan titereteables, Víctor, titiriteables, estos sinvergüenzas, que tanto los mueven, Víctor, que su inteligencia no les da para más, porque todo les dicen y les soplan qué hacer, a la complacencia de que les dan dinero, les dicen que les pasan comunicados y los empiezan a expresar. ¿Para qué piensan? ¿Para qué? Si toda la vida que llevan, pues es de comodidad. Cuando el presidente los echa a andar, no saben ni por dónde, Vittorio. Y sus grandes cabezas que tienen ahí arriba se sienten rebasadas por las estrategias del presidente. Y hace unos momentos se filtran las cuentas donde salen a relucir más de 1.000 millones de pesos de empresas que ahora dice Xóchitl Gálvez que no las conocía, Vittorio. Sí, pues resulta que ahora ya se le olvidó el reto que le lanzó al presidente. Ya el presidente cumplió con lo suyo. Ahora ella dice que lo que va a hacer es demandarlo porque a través del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, está obteniendo información que es confidencial y que es de sus empresas, que son particulares. Y bueno, ahora se dice perseguida política. Pero creo que esto ya el presidente, no sé si ya lo sabría, Carlos, pero el hecho de que el presidente fuera tan insistente como para que fuera Xóchitl Gálvez quien pudiera representar a estos neofascistas,
Creo que era porque él sabía quizá algo de lo que estaba sucediendo, pero pues creo que ya cayó en su propia trampa Xóchitl. Bueno, vamos a escuchar a Xóchitl cuando salía con Ciro. Ahorita le vamos a presentar las cuentas. Vamos a poner a Xóchitl Gálvez, que salía con... ahorita le vamos a poner este tuit que de veras rayan en el cinismo estos sinvergüenzas. Pero vamos a poner la comparecencia que tuvo ahí con Ciro Gómez Leiva, para que vean la sarta de mentiras que dice. Vamos a escuchar. Sobre Xóchitl Gálvez, dice el presidente López Obrador, que contrario a lo que Xóchitl informó ayer, o el miércoles, el miércoles, sobre el número de contratos que su empresa, sus empresas, habían tenido con el gobierno federal. Hoy, Xóchitl, buenos días. El presidente dice que no, que en 9 años recibiste contratos de los gobiernos, distintos gobiernos, gobierno federal, por primero dijo 1.500 millones de pesos y luego le bajó a 1.400 millones de pesos. ¿Es verdad o es falso, Xóchitl? Ciro, me está confundiendo con Felipe Obrador, su prima. Ella sí que ha recibido contratos por cerca de 1.000 millones de pesos. Yo reto al presidente, si él me demuestra que yo tengo contratos por 1.400 millones, renuncio hoy a la candidatura, a la aspiración de coordinar este frente. Y si no, que renuncie él a la presidencia por mentiroso. A ver, va de nuevo. El presidente dice que en 9 años tus empresas recibieron, primero dijo, contratos por 1.500 millones de pesos y luego lo bajó a 1.400 millones de pesos. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿verdad o falso? Falso. Ciro, yo tuve contratos 2 millones de pesos en el sexenio de Fox de servicios de mantenimiento. En el gobierno de Calderón, 14 millones 838 mil pesos. En el gobierno de Peña, 12 millones. Y en la actual administración, 17 millones. Contratos que mi empresa se ganó en licitaciones. Eso nadie se lo regaló. Eso da poco más de 50 millones de pesos. Eso... 7, 29, 46. 46 millones. Más o menos. 46. Renuncio a la candidatura si yo tengo contratos por 1.400 millones de pesos. Y si no, que el presidente se vaya de la presidencia por mentiroso. Eso no va a ocurrir, él no va a dejar la presidencia. Pues entonces, que deje de difamarme, Ciro. Ya dijo que lo hizo esta mañana. Bueno, pues ya escuchaste por ahí, Víctor. Dice que ella va a renunciar si el presidente de la República le comprueba que son los 1.400 millones. Y ella dice que si no se los comprueba, que renuncie Obrador. Pues ya se filtraron por ahí unos papelitos que le vamos a presentar más adelante para que se dé cuenta, y luego ahorita se va a retractar y va a decir que ella no sabía, que porque su familia maneja la empresa. O sea, Vittorio, como si no supiera que el Roy Rolls que tiene allá afuera llegó por un contrato de 100 mil pesos. No, llega por contratos millonarios, Víctor. Claro. Mira, primero una observación con Ciro, que creo que anotó única y exclusivamente lo que quiso anotar, porque escuché perfectamente al presidente cuando hablaba de contratos, no solo del sector público, también del sector privado, de cuando ella fue inclusive delegada de la Benito Juárez, si mal no recuerdo. Correcto. Y ella otorgaba los permisos para las ampliaciones en los diversos edificios que existen ahí. Y de ahí sacó también una cantidad importantísima de recursos. Aparte de que pues sabemos que está el INAE, están diferentes secretarías de Estado, dependencias de gobierno diversas. Y bueno, pero tendenciosamente Ciro dice que el presidente aseguró que todos los contratos son con dinero público. No es cierto, eso no lo dijo el presidente así, pero pues ya sabemos, ya conocemos al defensor de los delincuentes, Ciro Gómez Leiva, y naturalmente pues apoyando a Xóchitl Gálvez, porque si no lo corren, pues él es empleado de X González, Carlos. Dijo por ahí alguien. Miau.
Vittorio. Déjame, Vittorio. Hay que divertirnos tantito. Tampoco, ya es viernes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí la gente. Vamos a escuchar a Xochitl Gálvez, lo que dice aquí, que también es terrorífico, Vittorio. Sí. Esa operación y mantenimiento de edificios inteligentes está mi esposo y mi hija. Por eso a lo mejor no aparece mi nombre, que el presidente te asigne contratos sabiendo que eres. Yo ya no estoy al frente de la empresa operación y mantenimiento de edificios inteligentes, está mi esposo y mi hija. Por eso a lo mejor no aparece mi nombre, a lo mejor por eso logré ganar algunas licitaciones, porque no ubicaban el nombre de mi esposo y de mi hija. Me queda claro que a partir del día de hoy, cualquier funcionario público tiene prohibido contratar los servicios de una empresa capaz, de una empresa formal, al menos que seas cuate de Zoe Robledo, al menos que seas cuate de los funcionarios públicos. Bueno, y luego empieza a divagar y se va por ahí. Bueno, queda claro, Vittorio, que ella misma dice que ella no está al frente ya de las empresas. ¿Por qué asevera tantas cosas si ella se la pasa en la Cámara de Senadores en aquellos rumbos? Y luego nos dice que de veras no sabe ni lo que sucede allí, en su empresa, que la manejan su hija y su esposo. Sí. Claro que debe de saber. Claro que se hace tonta. Se hace tonta, como dicen por ahí, para tragar pinole. Tragar a puños pinole, o como dicen por ahí, Vittorio. Sí. Tragar a puños y hacerse la tonta de que nada sucede. Pero ella bien sabe la situación. Lo que pasa es que, como usan prestanombres, como puede sacarse el pretexto gigante de decir, es que yo no sabía, es que ya no estaba al frente. Pero no se le olvide que hay un hilo muy grande en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el dinero, quien paga el servicio, también buscan ese hilo. Todas las facturas tienen un hilo de dónde procede el dinero. Y es tan fácil agarrarlo en un lado, buscar a la sociedad anónima. Y no es una cuestión de espías. Es una cuestión, como es en el servicio público, a donde le dan este servicio, está en Compranet. Y uno, como periodista o usted como ciudadano, puede hacer la pregunta para esclarecer de dónde provienen esos recursos, quién es el dueño de la compañía, las sociedades anónimas y las capitales variables. Y pues no es que el presidente sea tampoco un erudito en esto, sino es tan simple que saber tantito y te das cuenta de la situación. Bueno, aquí queda claro una cosa. Dijo que ella renunciaba, Víctor. Así es. Si le comprobaban. Ya salieron ahorita a relucir ahí unos expedientes filtrados donde el presidente de la República, pues, vuelvo a repetir, cuando hables porque trae las evidencias en la mano, Vittorio. Pero mira, yo creo que tenemos que hacer una aclaración a nuestras audiencias, Carlos, en términos de que no tendríamos absolutamente nada en contra de que ella pudiera tener empresas, de que ella pudiera ganar recursos económicos a través de esas empresas. Y que sea exitosa. Aquí el problema es el conflicto de interés que genera estando ella en posiciones del gobierno y dándole contratos, como ya lo manifestó por ahí en un video que circula en las redes sociales, de que sí, efectivamente, le dio 14 contratos a su esposo, pero no eran millonarios, eran chiquitos, es decir, robó, pero poquito. Y volvemos a lo mismo, ese es el gran problema. Ahora, dice que son sus empresas, y a la hora que ella tiene que hacer su declaración patrimonial, no habla absolutamente nada de eso. O bien habla de montos muy pequeños que ahora sí tendrán que ser más verificables con respecto a la facturación que se vaya confirmando. Pero ese es el gran problema, que vienen de actos de corrupción y no es que uno trate de afectarla nada más, porque sí, sabemos de dónde viene todo esto, Carlos. Sabemos que ser senador, sabemos que ser diputado federal con empresas,
o con un bufete de abogados como el señor Diego Fernández de Ceballos, sabemos que las utilizan para obtener contratos, para hacer el conflicto de interés y obtener ganancias de defender a ciertos grupúsculos por allí. O sea, Xóchitl Gálvez no se va a ir a ganar 90 mil, 80 mil pesos al mes a la Cámara de Senadores, pudiendo ganar $1,000,000 por mes en su empresa. Se van porque ese es el hilo donde ellos, claro, extorsionan a los servidores públicos, o me das un contrato o no te dejamos pasar esta ley, o te hacemos una observación porque andas mal por ahí, ya me llego aquí, por favor contrata a mi empresa, o contrátame a mí para ir a dar una ponencia, para ir a dar una plática ahí a tu secretaría. Pero el presidente... Y a eso, Carlos, se le llama tráfico de influencia. Es correcto. Aprovechar entonces la estructura. Fiesta piensa que somos tontos, Víctor, que nacimos allá. El presidente puso este tuit, que no acostumbra, ¿eh? Así es. Y chécate las letritas azules de abajo. ¿Sabes qué significan? PDF shots. Esas son unas letras que pone Twitter donde dice que este tweet es violento, mentiroso y que ha sido denunciado. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Okay. Léete qué dijo el presidente, dice Vittorio. Andrés Manuel en este tweet. Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en 9 años, y que estoy enviando al señor Claudio X González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información con sus investigadores y hacer la denuncia legal correspondiente. O sea, el presidente tiene la información de los contratos. ¿Qué no logran captar las palabras del presidente? Dice, tengo la información que recibí, o sea, recibí la información sobre contratos. Tengo los contratos, o sea, entiendan, aquí los tengo, pero son cabezas duras. Fíjate, Carlos, ya con anterioridad, Colemón ya había sacado algo de esta información, ya conocíamos de alguna manera cómo se las estaba gastando desde el 2012, 2013, 2015, para estar sacando dinero del erario federal, Xóchitl Gálvez. Aprovechando su puesto de servidora pública, Vittorio. ¡Claro! Mira, chécate las letras azules si le oprimes, chécate lo que va a salir. Sale esta advertencia, Vittorio. Esa advertencia dice, este enlace, o sea, el tuit del presidente, puede ser peligroso. El enlace al que estás intentando acceder fue identificado por Twitter o nuestros socios. Socios, pues ¿quiénes son sus socios? Claudio X, Curibreña, claro. Santiago los Mir, panistas. Los panistas, Diego Fernández de Ceballos, esos son sus socios. Sabemos que Twitter está manejado por los panistas. O nuestros socios como posible contenido peligroso o spam. Según la política relativa de las URL de Twitter, este enlace puede pertenecer a cualquiera de las siguientes categorías. Categoría 1. Enlaces maliciosos que podrían servir para robar información personal o dañar dispositivos electrónicos. La 2, Víctor. El puntito 2. Porque se me atrasó un poquito. Bueno, voy al 3 y lo te voy al 2 y te pasas al 3. El 2 dice... Enlaces de spam que sirven para engañar a las personas o obstaculizar su experiencia, Vittorio. Sí. Sí, bueno, el 2 dice... El 3. Contenido. El 3. Contenido violento o engañoso que puede ocasionar perjuicios reales. Y el 4 que dice ciertas categorías de contenido que, si se publican directamente de Twitter, constituyen un incumplimiento de las reglas de Twitter. Es decir, ellos se acomodan como pueden, ellos ponen las reglas, ellos las modifican, ellos son los dueños de la plataforma, sí, pero sus socios, que le llaman ellos socios, son los adinerados de México, son la oligarquía de México, los ex dueños de México. ¿Y qué tiene de violento y engañoso si el presidente tiene las pruebas? Pero bueno, mientras estos lugares estén infestados por estos hombres de la ultraderecha, ¿te parece si de una vez vemos las pruebas para que la gente vaya entendiendo de que... Claro.
subestiman al presidente todavía hasta el día de hoy. Es triste, pero aquí el periodista Jorge Gómez Naredo, que trabaja en revista Polemón, de hecho, en la revista Regeneración, y juega ahí con los Pumas de la universidad. Déjeme, se los pongo en un lado donde sea más legible. Ahí lo ve en pantalla, ahí lo tiene. Esas son las pruebas que manda, ¿eh? Chéquese bien. Relaciones comerciales. Las tablas muestran el total de ingresos y gastos de la empresa, cifras en pesos. Vámonos con el primero, que dice Secretaría de la Defensa Nacional 2015. ¿Cifras en qué dice? Cifras en pesos. En pesos. Arriba de 3 millones 2015. Casi 16 millones en el 2016. Da un total. Vámonos a los totales. 18 millones, casi 19 millones de pesos. ¿Cuál es el segundo rubro, Víctor? El segundo es de 9 mil. 9 millones. Perdón, 9,209,891. Es que me quedó una... Hay un puntito ahí. Dice del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y el siguiente es el Consejo de la Judicatura Federal con 85,000 pesos, y el cuarto es de Banobras, Vittorio, de 73,000 pesos. Banobras, 73,250 pesos. Instituto Politécnico Nacional, 4,399. GFM Desarrolladores, supongo que ellos ya son los contratistas, 69,504,131, Carlos. Residencia Mariano Escobedo, 69 millones, arriba 69. Banca Mifel, fideicomiso número tal, 57 millones, K3 Desarrolladora, 56, arriba de 56 millones, Banco B por Más, Sociedad Anónima, arriba de 51 millones de pesos. Nos vamos a ir a la siguiente tabla, donde dice el Instituto Nacional de la Transparencia, Víctor, el mentado INAI. ¿Cuánto le da el INAI? 16 millones, en total 16 millones 47 mil 223. Luego está y servicios con arriba de 7 millones. Sí. Y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria le da 6,524,462. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le da otros 6,128,034, Carlos. Banobras otra vez, Víctor, con más de 5 millones de pesos. Pemex con más arriba de casi 5 millones de pesos. La Universidad Autónoma de Nuevo León, 1,5 millones de pesos casi. Sedena otra vez, Víctor, 1 millón de pesos. ¿Quién más son los últimos dos? Pemex Transformación Industrial le da 500,500,000 de pesos. Y Secretaría de Salud, que le da 43,797. Bueno. Este da un total, Víctor, la primera hoja, que la vuelvo a mostrar, da un total de 1,000,000,065,000,000, 1,065,000,000 y fracción. La segunda hoja da 406,896,000 pesos, 535 pesos. O sea, el presidente tenía razón, 1,500,000,000 de pesos, Víctor, digo, 1,500,000,000 de pesos del 2015 a la fecha. Nada más del 2015 a la fecha, Víctor. Así es. Y buena pregunta que hace Jorge Gómez Naredo cuando dice, ¿cuántos de estos contratos fue por tráfico de influencias? ¿Cuántos realmente como pago por favores que hizo siendo funcionaria? Entonces, ¿quién va a renunciar, Vittorio? ¿Cuál de los dos? Pues tendría que renunciar ella, pero ahora ya evade ese compromiso que le estaba enviando al presidente. Y ahora dice que no, que mejor lo va a denunciar, pero no va a renunciar, no es tan tonta, Carlos. Bueno, ella lo dijo con Ciro Gómez Leyva, Víctor. Sí. Fue clara, creo que todos la escucharon aquí hace un momento, y ella lo dijo claramente, que si le comprobaban, ella renunciaba, y si no, que renunciara el presidente, dijo Ciro Gómez Leyva. El presidente no va a renunciar, pero pues ya le comprobaron por ahí los más de 1,500 millones
Mira, todo está sucediendo, Víctor. ¿Sí? Ni Claudio X. González mete las manos, menos Santiago Krill, menos Diego Fernández de Ceballos. Pero esto sin ser candidata, que ahorita andan por el lado de Morena y aliados. Ahora, porque esta mujer tiene una larga historia y una larga cola que le pisen, Carlos. Ahora, que quede claro, ¿quién es el que infla la candidatura de este personaje? Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién la destapó, sí, Víctor? Le dedicaba buen rato de tiempo. ¿Quién la destapó? ¿Él? Todos los días habla de ella. Al grado de que la gente que nos ve dice, ya estamos harta de ver, de escuchar, pero el presidente la pone en la agenda. Ahí no la pone. Tenemos que hablar de la situación. ¿A quién le interesa que esté como opositora? Al presidente Andrés Manuel. Sabe que es una perfecta opositora, que solo va a aglutinar a los descontentos que existen desde que Andrés Manuel llegó al poder. Sabe que es una buena representante de ellos y haga de cuenta que el presidente dice, aquí está la representante perfecta de lo que aglutinan esa bola de sinvergüenzas, Xóchitl Gálvez. Mira, Carlos, son tan cañones estos compas que a ella la soltaron precisamente para que el desgaste lo cargara ella en su mochila, para que ella se desgastara mientras ellos se ponen de acuerdo a ver quién puede llegar más fresco un poco más adelante. Pero la verdad, todos lo sabíamos desde que empezamos a decir que estaba muy inflada, porque nos la quisieron vender como un producto milagro, pero nos damos cuenta de que en realidad lo que quieren es que ella entretenga y contenga los embates del presidente y de todos los obradoristas, Carlos. Pues ahora vamos a leer porque va. Ahora resulta que perdió, Víctor, y como la ultraderecha son hipócritas y mentirosos, no quiere renunciar. Ahora ya no va a renunciar a pesar de que le mostraron ahí las pruebas. Y salió con esta carta, Víctor, no sé si la tengas ahí en pantalla, salió con esta carta donde dice que va a demandar al presidente. Y la primera parte dice, presidente López Obrador, anímese a arrobarme, no le pasará nada. Ahora déjeme le explico el perro oso que acaba de cometer. Punto número uno, Vittorio. Dice, con este tuit y su documento deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar. Pues ocultó mucho, Vittorio, ocultó demasiado. Punto 2 dice, ha violado con esto una serie de leyes y por ello procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable. Sí, me queda claro, dice en el tercer punto, me queda claro que ni contar sabe. Eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de 1.400 millones de pesos del gobierno. Y según su propio documento, no llegan ni a 80. Aquí es donde te digo que omiten lo que dijo el presidente. Dijo público y privado. 4. Ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta los negocios entre empresas quiere opinar. Confirma, prefiere que las empresas patito de los elevadores del IMSS, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos, y las casas prestadas a su familia. Conmigo se topó con pared, porque quien nada debe, nada teme. En el fondo, lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor. Le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que ya se va. Pues, sí. Aquí hay mucho. Aquí le concedo totalmente la razón al presidente cuando dice, es válido tratar de superarse, tener esa ambición personal de salir adelante, sí, pero sin la corrupción, y ese es lo que ella no puede argumentar, Carlos, no puede demostrar que lo vino haciendo a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, no, fue a través de tráfico de influencias, Carlos. Pero estos empresarios corruptos tasan el progreso con dinero, Víctor.
Por eso les va como les va, por eso son huecos. Bien lo dice, se topó con pared. Sí, las paredes son tabiques y si son de bloc, pues están huecos. Tiene razón. En eso también estoy de acuerdo con Xochitl Gálvez. Usted es una pared. Las paredes no hablan. Solo sostienen ahí unos grandes techos y se vuelven mudas toda la vida. Aunque ven tantas cosas, no tienen la capacidad neuronal, no tienen neuronas para poder discernir lo que sucede en este planeta. Y usted, pues, se compara con una pared, pues bien dicho. Ahora, superación personal no significa tener dinero, sino ir de la mano las dos cosas. Tener una vida con una calidad moral agarrada de la mano de tener un poco más dinero para poder enfrentar y tenerlas, poder enfrentar y poder enfrentar a las necesidades básicas que se requieren en esta vida. Pero usted la superación personal la tasan en tener dinero con un aspiracionismo que lo confunden con aspirar. Aspirar es una cosa y aspiracionar es otra cosa. Y el progreso social, no hay progreso social si no hay moral. Y en usted no hay moral, está ausente. No sabe ni lo que dice, se la pasa mintiendo y no va a cumplir de que se va a ir de candidata. Bueno, no queremos que cumpla. Quédese en ese lugar. Quédese en ese lugar porque mucha falta nos hace, porque usted representa muy bien los intereses y usted es el síntoma de la oposición que tenemos en México, donde se creen eruditos, donde se cree que todos saben, donde ustedes en su vida privada, en sus empresas, se vuelven unos verdaderos rufianes, como ya el presidente lo está demostrando hasta el día de hoy. Por lo pronto ya salieron los más de 1.400 millones de pesos, señora. A ver, pues ahora con qué jalada nos sale, Vittorio. No, pues ahora le va a dar rienda suelta a su proyecto de ir a denunciar al presidente de la República. Sabemos que ella es experta en eso. Es lo único que sabe hacer, Carlos.